Muy buenas tardes a todos. Espera, espera, espera. ¿Le A podemos ver. decir a la gente que esta es la segunda vez que empezamos? Sí, venga, va. Sí, va. Esta es la segunda vez que Tú empezamos. O vete sea, no, entonces. nos tiene aburridos ya. ¡Dios! Bueno, pues mira, sin más dilación, vamos a empezar, que hoy vienen dos grandes amigos que ya son aquí parte del canal. Uno de ellos es Juan José Lozano, es como mi padre sentimental. Y luego está mi hermano mayor, aunque es un año más pequeño creo que yo, que es Fer Carabanero. Pero bueno, que nos digan ellos quiénes son, qué es el canal donde tienen y los grupos de Facebook y todas estas movidas. Juan José, por edad, empieza tú, por favor. No, no, yo tengo una pregunta. ¿Quién te ha Empieza el escrito el abuelo. guión? Yo tengo una pregunta. ¿Quién te ha escrito el guión? El guión lo tengo aquí, mira. Tengo aquí todo Espérate, a que salen preparado. las preguntas. Esto es lo que me ha mandado el YouTube para que haga la declaración de la renta, Juan José. Tú te puedes creer, macho. Me pagan una mierda que no me llega para McDonald's y tengo que hacer la declaración con YouTube. Es increíble, Te macho. vas a cagar. Pero bueno, tú. Vas a ir a la cárcel esa que enseñó el Juan José el otro día. A la Ahí, modelo. Sí. al pasillo 5, ¿era? El del por el culo tal vez. Sí. Sí. Ah, qué buena, tío. Pero bueno. Bueno, Juan José, venga, cuéntanos quién eres. Nada, pues Juan José Lozano, del canal de Brico Caravanas, y estoy aquí para ver si Fer aprende de una vez lo que son los recambios y los artículos para viajar. Muy bien, hay que decir que también tiene el mejor grupo, bueno, el segundo mejor grupo de Facebook, que ha llegado hace poco a los 70.000 miembros, que es una barbaridad. 70.100 me parece que estamos ya, sí. Ostras, macho, mándame alguno para allá, ¡Qué joder. vértigo! Pero que sean de los buenos, los que me respondan las dudas. Bueno, No, ya. mándale de esos que contratas y que son bots todos. Mándale Yo creo que esos. Dale, joder. algo tiene que tener, si no, no, no Te lo mandaré el identifico. bot, ese. Te mandaré el bot, que es más fácil, Se sí. está pagando una pasta a Facebook también. Bueno, y a la derecha, arriba mío, tenemos al gran Fer Carabanero, que es uno de los grandes de aquí del canal. Fer, cuéntanos quién eres, Pero el canal y todo eso. grandes por gordo, dices. Pues exactamente, pues exactamente. Bueno. Bueno, pues un placer estar aquí, ¿eh? ¿Esto cuándo sale y cuánto nos vas a pagar? Bueno, a ver, lo de la declaración vamos a tener que ir a medias, porque todo lo que facture va a ser por culpa vuestra, porque realmente yo lo que facturo es cuando os traigo a vosotros. Cuando saco yo un vídeo no lo ve ni Dios. Es más, cada vez que saco un vídeo, Juan José, se me desuscribe gente. Estoy por borrarlos todos y a ver si me llego a los 100.000 o así y me empiezan a pagar un montón de pasta. Pero bueno, es increíble, tío. Pero bueno, es Es lo que que lo de hay. sacar gente con ropa No, no no mola. triunfa, No tío. mola, no mola. Hay que hacer las portadas así en plan, sacando tripa y Claro. todo. Pero si vas a sacar gente sin ropa, te recomiendo que no apuestes por lo que tienes ahora mismo, ¿eh? Búscate otra cosa. Pero mis Yo no me pasas. desnudo porque no tengo cámara panorámica, si no, sí. Juan José, La 360 necesitas. estoy yendo al gimnasio, que fui el otro día y menuda pechada que me di. O sea que. Pero ¿Pero si vas puedes, a qué? ¿vas a qué? A mirar, vas. no, puedes pagar online. Me apunté, bueno, pues eso te iba a decir, pero yo fui y me apunté, o sea, ahora tengo que volver, pero bueno, es muy duro, hacía mucho calor dentro. O sea, que, por cierto, los que estéis viendo este vídeo, si solo habéis venido a ver el rosco, os voy a dejar aquí el número, o sea, el minuto donde va a ser el rosco, porque aquí igual empezamos a hablar y se nos olvida y no hacemos ni el rosco ni hostias. Pero Hay un bueno. botón que es forward que le da para adelante. Y encima salimos, es muy gracioso, salimos hablando ahí muy deprisa ahí. Eso es, sí, es verdad. Que yo lo uso mucho, sobre todo con los vídeos de Juan José, que son muy largos, ¿sabes? Entonces, y Sí, ahora. tú como no tienes Pocos vídeos no lo kilos, podemos dice. hacer. Con lo de No, Juan pocos José vídeos. sí, pero tú no tienes vídeos, así que no podemos hacer nada. Ya hablo muy poco. El otro día hice el vídeo de la hostia que me dio en la autocaravana y estuve hablando un montón de rato, tío. Y decía, menuda chapa que los estoy dando, tío. Me decía Leire. Luego le dije a Leire, Leire, vamos a ver el vídeo. Y llegó un momento que estaba así con los cascos y me mira y me dice, un poco largo, ¿no? Digo, hombre, Menudo tostón. digo, tendré que contar qué ha pasado, ¿no? Joder, que no llega al ver. Mira, este es el golpe, venga, vámonos a otra cosa. Pero se puede resumir todo esto, se puede resumir. Sí, pero ¿sabes Yo lo que creo que pasa? enseñando una foto del golpe ya nos hubiera valido. Ya, ya, no, Enseñar no, la no. foto del golpe, el presupuesto y el taller donde la vas a arreglar y listo. Y ya está, y lo pongo en Instagram que es todo pim pam pim pam, o sea que Ahí, sí. ya está. Y menos mal que borré cosas, porque empecé a hablar de. Es que es curioso, porque estaba grabando donde guardo yo la autocaravana, que es un sitio súper guay,
en un caserío y tal. Y el entorno era súper guay, pues lo estuve explicando lo que había de una escultura que había ahí de Macri y tal, y lo tuve que borrar. Digo, tío, pero vamos a ver, céntrate, Javi, tío. Pero es verdad, aquí es donde encendemos la luz, sí, sí. Aquí es donde la apagamos, que es el mismo botón. Es verdad, tío. Y ya, tío, llevaba un año sin grabar, exactamente, porque grabé en Semana Santa del año pasado, y lo de golpe ha sido en Semana Santa y no había grabado desde entonces. No, tu público te lo agradece, joder. Un año sin aguantarte, eso es... Que va, tío, que me ha preguntado un montón de gente. Javi, ¿te has desaparecido? ¿Te ha pasado? Leire no vale. Por un montón de gente no vale tu mujer. Entonces... Y nosotros tampoco. Es verdad. Ay, la hostia. En fin, bueno, chicos, ¿cómo os va la vida, tío? Venga, contadme un poquito, que hace mucho que no hablamos así en Petit Comité. Pues bien, aquí preparando vacaciones, a ver dónde narices vamos este año. Todavía no lo tengo claro, tío. A ver dónde... Todavía no lo sé, no sé. Pues, no sé si iremos a Italia, no sé si iremos a Francia, no sé, no tengo ni idea todavía. Italia, bonito. Francia yo ya es que la tengo un poquito machacada. Pero bueno, tú, Juan José, ¿qué? ¿Para dónde tiras? Bueno, sabes, estamos pensando quizás, si todo cuadra y se alinean los astros, al igual lo hacemos a Alemania este año. Alemania, ostras. Al igual. La Selva Negra, tío, a mí... Bueno, tenemos ahí una lista de sitios que yo creo que va a ser imposible poderlos ver todos, ¿no? Pero bueno, tengo... ¿Cuánto tiempo tienes? Bueno, no sabemos. El problema principal es que no sé si vamos a tener 2 semanas, 3 o 1 mes. Todavía no lo sé. Entonces va a depender un poquito. Si van a ser 15 días, a lo mejor no voy. El yayo está en jubiletas, o sea que ya puede hacer. No, todavía no, pero ojalá. Por cierto, conozco un canal muy bueno que tiene varios vídeos de la Selva Negra, por si estáis interesados. Que es ¿Ah, sí? ¿Que no has dicho tu canal? ¡Ay, no le he dicho! Claro, viajar en caravana, has dicho. No, Memorias de una Rueda presenta. Ahora no. Hostia, se borra, mira. Haz magia. No, ahora... Hago magia, mira. Hago chas y aparezco a tu lado. Es que es un fenómeno. Mi canal Memoria de una Rueda, que están los mejores vídeos de todo YouTube. Lo que pasa es que, bueno, eso solo es mi opinión, ¿no? La gente no la comparte. Yo también lo opino. Yo es que soy un poco chaquetero. Antes he dicho que era Juan José el mejor, pero tus vídeos son los mejores. Luego te mando ahí ya tu sobrecito. Para que, que nos está escuchando el señor de Hacienda, que tienes ahí papel delante. Hostia, me cago en la leche, macho. A ver lo que hago con eso. Juan José, ¿a ti te ha llegado? Sí, me llega cada año, sí. Sí. ¿Y lo tienes que hacer? ¿O es solo para los residentes de Estados Unidos? Eso, en teoría, de momento es a nivel informativo. Ah, vale. Luego, si ves que te pasas, es cuando lo tienes que hacer. ¿Si me paso de qué? ¿De que me pagan mucho? Claro. A ver, estamos hablando de 3.000 euros cobro yo al mes de YouTube. Entonces, bueno, no mierda, tío. Yo por eso no vale la pena ponerte a grabar y a editar. No vale. Por esa mierda. Me acabo de dar cuenta que tengo todo el pedazo del micro aquí, que parece un... No sé, intentaré luego quitarlo, pero bueno, no me había dado cuenta. Pero bueno, que... Bueno, pongamos nosotros el nuestro. ¿Qué pasa? ¿Que solo tienes micrófono tú o qué? Juan José no tiene, la tiene muy pequeña. Sí, lo tiene abajo, lo tiene escondido. Así te olvido. A tomar por culo. Eso es. Así ya sí que... ¿Queréis ver gente guapa? Iros a otro canal. Exactamente. Bueno, chicos, os voy a contar qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a hacer rosco y todavía no os he dicho ni las normas ni demás, porque... para este rosco cambia un poquito la cosa. Ya sé que no visteis el otro, cabrones. Pero decir que sí, que sí. Ah, perdón, ¿había otro? Que sí, hombre, yo sí lo he visto con la gaviota y los charlatanes. No me preguntes ya quién ganó, porque no me acuerdo, pero creo que ganó la gaviota. La gaviota ganó. Creo que ganó la gaviota por tiempo, sí. Pero con vosotros no voy a hacer tiempo. Y me explico. Las preguntas de esta vez van a ser un poquito más difíciles. Ah, claro, mira qué bien. Porque vosotros sois unos expertos del YouTube y todas esas movidas. Sí, del YouTube, pero del YouTube. Pero vamos a ver, van a ser preguntas de YouTube. No, bueno, a ver, hay alguna relacionada con algún canal, muy sencillitas, ¿vale? Eso sí, si las falláis esas, vais a quedar bastante mal con la gente. Pero, ¡joder! Sabía yo. ¿Vale? Pero no voy a poner tiempo por una sencilla razón, y es que las preguntas son bastante difíciles. Me va a costar bastante leerlas y seguramente que me digáis que las repita, ¿vale? No lo voy a hacer, ¿vale? No lo vas a repetir. No, vale. No. Simplemente vamos a hacer 3 vueltas, ¿vale? Al mejor de 3 vueltas es el ganador,
¿Vale? Luego os daréis cuenta, bueno, igual vosotros no porque no conocéis el abecedario, pero van a faltar letras, ¿vale? Porque hay letras que no hay... No se te ocurría nada. No, es que no hay definiciones para ese tipo de letras. En el anterior sí, pero ya las utilicé, porque, por ejemplo, con la Z es que no se me ocurría nada. ¿Entiendes? Entonces... Alda Caldú. ¡Hostia, qué buena! Es verdad. Pero como no nos... A la próxima hay que buscarle como patrocinador. Es verdad. Mira, no se me había ocurrido, pero como no nos patrocina, pues no le vamos a... O el zócalo de los muebles. Sí, pero eso es como más genérico, ¿no? Una sorpresa, sí. Bueno, el caso es que no me lo ocurra. No me lo ocurra y no estaba para pensar. Entonces, lo que se me ha ocurrido en un momento de estos momentos así álgidos que tengo yo, de las musas que me vienen y tal, es no complicarme la vida y en vez de la Z es extra. Es una palabra extra, ¿vale? Que va a valer 2 puntos. Que ya no fumo droga, joder. Bueno, solo los fines de semana. Claro, estas cosas se te ocurren así porque sí. Claro, es que esto lo está viendo mi jefe y mi jefe me quita todo. Saludos, jefe. De que le pega el nitro también ahí. Sí. Entonces, a ver, cabrones, que no va a llegar y no os vais a acordar de lo que os he dicho. Verás tú, joder, ya no me he enterado. Ya me he perdido. No sé qué de que va a haber tres vueltas con una extra. Tres vueltas. La extra es cuando llegaría la Z. ¿Vale? Entonces yo voy a decir extra, va a valer 2 puntos, pero no os voy a decir por qué letra va a empezar. ¿Vale? Vale. Para que sea más difícil y para que os lo ocurriese un poquito y esas cosas. Ahora, creo que ya está. Ah, bueno, cuando no sepáis una palabra, decís pasanovato. ¿Vale? Que si no, no os... No, porque hay un ¿cómo se llama esto? Un sensor. No. Un sensor de pasanovato. Hay un programa en la tele que nos ha plagiado. Ellos empezaron, como Juan José con lo de la cárcel, que 3 años ah, antes... Sí, hombre, que... Pues estos cabrones 5 años antes hicieron mi idea. Y se llama... El pisa la cabra. Exactamente. Entonces aquí... Oye, silenciamos los teléfonos y eso. Sí, ha sido el mío. ¿De quién ha sido? El mío, responsable. Dios, es que siempre tiene que haber algún pringao. Sí. Bueno... Ya que sea el presentador y el dueño del canal, manda huevo. Piso la cabra. Eso es. Bueno, podéis decir también pisa la cabra, pasa la cabra, lo que sea, pero... Paso pringao. Pasa, también vale. ¿Vale? Pero como digáis pasapalabra, automáticamente fallo. Vale. ¿Vale? Vale. Ahora bien, ahora tenéis que poner vosotros la norma. ¿Podéis...? ¿Estáis hablando sin que yo escuche, cabrones? No. Vale. Que no le tengo aquí en el WhatsApp ni nada. Ah, vale. Hay una norma que no se puede mirar en internet. A no ser que vosotros os pongáis de acuerdo y digáis que sí. ¿Vale? Entonces eso lo tenéis que decidir ahora, aquí en directo. Bueno, en directo. Pero es que si nos ponemos a mirar en internet, esto va a durar un huevo. No. Porque cuando llegue vuestro turno, si no lo has buscado, te jodes y te aguantas. ¿Entiendes? O sea, eso lo decidís vosotros. Si decís, mira, no miramos por internet, pero yo estoy, por ejemplo, con Fer y Juan José está liado mirando en el Google y yo no lo veo, pues yo no voy a decir nada. ¿Vale? ¿Entiendes? ¿Y por qué voy a ser yo el que mire? Porque eres un tramposo y te conozco. Porque eres el inútil de los tres. Ah, no, que ese era el novato. Que me he currado un montón. Fer, tío. Sí, ¿verdad? ya se ve que quito a palabra de la abecedario. Pero un montón, además. Yo creo que es el rosco de 10 palabras, de 10 letras. Una bobina. Ya ves tú. Pero bueno, pues venga, vamos a empezar. ¿Quién va a decidir? Porque tengo dos... ¿Cuánto llevamos de vídeo ya y todavía no hemos jugado? No, madre mía. No tengo ni idea. 21 minutos llevo grabado. Te va a quedar sin película. Es que YouTube me cobra y me manda cosas a Hacienda. Esto lo edito yo y nada, llevamos un minuto prácticamente. Bueno, claro. ¿Quién va a elegir sobre? Porque tengo dos, ¿vale? ¿Quién quiere elegir el primero? Yo el uno. Juan José, te ha tocado... Pues yo el otro. Juan José todavía no lo entiende. Vale, por antigüedad, ¿quieres que empecemos con... El abuelo primero. El abuelete, número 5, ¿vale? Entonces hemos dicho que podemos buscar en internet. Si os ponéis de acuerdo vosotros, sí. Si decís ¿Nos que ponemos no, de acuerdo? No, la trampa. O le jodemos el vídeo al pringao este. Ah, a mí me da igual. Venga, como queráis. Bueno, el que quiera que haga trampas, ¿vale? Juan José, estas son tus preguntas. A ver, ¿ya me has puesto el rosco aquí? Ahora mismo acaba de aparecer, ¿vale?
Voy a quitar esto por aquí, voy a coger... No me muevo, que si no me salgo del rosco, ¿no? Ahora estoy editando, cabrón, moviendo el rosco para adelante y para atrás. Bueno, empezamos. Recordad que no hay tiempo, ¿vale? Vamos a hacer tres rondas. Si la hacéis toda la primera, pues oye, ese es el ganador. ¿Vale? A ver, yo tengo que decir una cosa. Yo soy lento de reflejos, ¿eh? Sí. Eres lento en general. Por eso he quitado el tiempo, porque el otro día cuando le dije... Juan, ah, claro, la excusa es mía. Me dijo, yo es que soy un poco lento de asimilación. Digo, no te preocupes, entre eso y que yo leo fatal, ¿sabes? Pues lo hacemos sin tiempo. Así que nada. Bueno, si tenéis alguna pega con la definición, os jodéis y os aguantáis, porque lo he hecho lo mejor que puedo y yo lo entiendo, ¿vale? Bueno, Juan José, empezamos contigo. Musiquita, va. Estaros atentos, que se me ha olvidado deciros que hay alguna que contiene la letra, ¿vale? No es que empiece vale. Esa, ¿vale? Venga, Juan José, empezamos contigo. Musiquita. Venga, con la A, nombre de la tarjeta de descuentos en camping. Taxi. Vale, con la B, tipo de suspensión empleado en vehículos pesados. Neumática. Fallo. ¿Qué has dicho? Con la B. Ah, con la B, perdón. Oh. Primer fallo, chaval. Bineumática, my friend. ¿Sabes cuál es? No, si es que no he terminado de escuchar lo que has dicho. La definición, yo os digo yo cuál es la definición. Es tipo de suspensión empleada en vehículos pesados. Yo lo sé, pero vale. Si se lo digo, o ya esto, no, ya, para esto ya no... Ya fallado. Ya no vale. Ella perdió. Balona. No, ballesta. Ay, he dicho bastidor. No, ¿ves? No, has dicho neumática. Sí, bueno, después... Yo hubiera dicho balona, las balonas estas no, neumáticas. La balona realmente lo que hace es, te digo porque yo soy camionero, es guarda el aire y de ahí luego la suspensión de los vehículos pesados va por aire, ¿vale? Por aire comprimido. Y de ahí se va descargando el aire para poder frenar. Pero la balona no es el cojín este que se llena de aire dentro del amortiguador. Eso es, bueno, es la parte de afuera. Sí, balona, el otro día reventé yo una, por cierto. Que menudo susto me pegó, tío. Estábamos cambiando la rueda que se me había pinchado, me dijo el tío, sube la suspensión del remolque. Subió hasta arriba del todo y pegó una hostia. Pero vamos, que si te pilla al lado te hace daño, ¿eh? Te lo aviso. Bueno, Fer, ay, Dios, contigo. Espérate que me preparo. ¿Estás nervioso? No, yo nunca estoy nervioso. Estoy así preparado. Venga, pues empezamos contigo. Venga, con la A, marca eslovena que lleva desde 1965 fabricando caravanas, autocaravanas y campers. Acros. Los Avengers. Marca. ¿Una marca? Acros. No. No sé. Adrián. ¿El Adrián? Oye, joder. Pero digo yo, ¿y por qué das tú las respuestas ahora? ¿Ya no lo vas a volver a preguntar? No, porque no hemos dicho, sí. No hemos dicho pisa al novato. Claro, si dices pisa al novato o lo que sea, luego te la volvería, pero al ser. Vale, claro, vale. Ahí ya no hay remedio. ¿Vale? Habrás visto que veo poco ese juego, ¿no? Mira que te he dicho, Juan José, prepáratelo. Sí, estoy a tope. Esto ya te lo odio. Pero que tú ya tienes aciertos y yo no. A mí es que lo del Adri... Sí, yo he pensado Adrián, la verdad. No sabía que era el Yo pensé, a todo lo pasado todo es muy fácil. Juan José tiene un acierto y un fallo. Y tú tienes cero aciertos. Ya, no me lo enfoca. Esto luego lo difumina por si lo ven los niños. Eso, niños, no hagáis estas cosas en casa. O por lo menos que no os vean vuestros padres. Bueno, de momento habéis fallado las fáciles, ¿vale? Porque ahora vienen las difíciles. Joder. Juan José, seguimos contigo, ¿vale? Venga. Vamos con la C. C, depósito donde se recogen las aguas negras. C. Cassette. Bien. Con la D, nombre del regulador de presión de gas que nombre del regulador de presión de gas con conmutador automática para la conexión a dos botellas. Puedes pasar. Pasa la cabra. Bien. ¿Pero dónde has sacado estas preguntas? Hostia, ¿qué es eso? Uno que estudia, tío, y que ve muchos vídeos de YouTube. Pero eso existe. Sí, sí, es muy fácil, ¿eh? Lo que pasa es que poniéndole el enunciado así es para darle una vueltita de tuerca. Es para darte dos hostias. ¿Qué vuelta de tuerca? Dos hostias, habéis que darte. Venga, va. Contigo. Vamos con la B, ¿vale? Vale. B, puede ser de agua, de gasol e incluso explosiva. ¿Una bomba? Sí.
Con la C, uña que se utiliza para evitar el movimiento. Calzo. Bien. Con la D, canal de viajes de YouTube que solo utiliza el catalán. Piso al novato. Bien, bien, bien. Juan José, ¿se está mirando la otra? No, no, estoy pensando en la que la has dicho. Pues ya lo sé, joder. La otra no, de momento no la sé. ¿Pero ya sabes la tuya o la de Juan José? No sé la mía. La de Juan José la sé, pero no se la voy a decir, que no, se joda. Bueno, se la puedes cambiar, se la puedes llegar a intercambiar por otra o por dos. O sea. Me la voy a apuntar porque soy tan subnormal que luego me la vuelves a preguntar y ya no me acuerdo. Es que no me acuerdo con qué letra me ha dicho, fíjate. La X. Cabrón. Juan José, vamos. Esto te va a dar una pista. Vamos contigo con la E. ¿Vale? Vamos, con la E. Válvula que por medio de un electromán regula el caudal de un líquido. Expansión. Espinete. Fíjate cómo era. Válvula que por medio de un electroimán. Válvula electroimán regula el caudal del líquido. Electroválvula. Te la ha dicho, tío. Te la ha dicho. Este vale. Banco está ocupado. Te la ha dicho. Electroválvula, joder. Vale. Esa sí me la sabía. Pregúntamela a mí, verás cómo me la sé. Vale, con la E. Válvula que por el pinete. El tuyo, mira, esta se la sabría Juan José, seguramente. Porque vamos con la E contigo, ¿vale, Fer? Venga, va. Venga, con la E. Centralita eléctrica que se encarga de gestionar baterías y aparatos de 12 voltios. Piso al novato. Está Juan José, lo sabe, porque tiene un vídeo sobre eso. ¿Sí? Espérate, voy a buscar. ¿Cómo era tu canal? ¿Cómo dices se llamaba esto? Viajando con la rubia. Qué pena que no te haya salido esta, ¿no, Juan José? Sí. Vale, vamos con la tuya, o sea, contigo, Juan José, con la F. ¿Vale? ¿Y con caravanas es con V o con B? Con E. Y con guión. Entre la I y la U. Entre la I y la U, el guión. Y diélesis, ¿o cómo se llama eso de los dos puntitos? La diélesis. Diélesis. ¿Con qué letra? ¿Con la tuya? Sí. ¿Con la mía? Con la F. F. ¿Va? ¿Preparado? Venga. Esta es fácil, ¿eh? Pero igual te complicas. Con la F. Nombre en inglés... ¿Cómo se conoce al comedor de asientos enfrentados? Face to face. Bien. Con la G. Apellido del presidente de la plataforma de autocaravanas autónomas. Jesús Gallardo. Gallardo, sí. Con la H. Tipo de patas autonivelantes por medio de un fluido. ¿Patas autonivelantes? Por medio de un fluido. ¿Hidráulicas? Sí. Con la I. Tipo de autocaravanas que no disponen de cabina de furgoneta y gozan de una línea continua para conseguir aún más espacio. ¿Con la I? Sí. Integrales. Bien, perfecto. Con la J. País originario de la autocaravana de la marca Kamarukuma Concept. ¿Qué? No puedo volver a... Pasa palabra. ¡Oh, no! ¡Dios! ¡La que ha liado! Esto que ya hemos terminado, ¿no? Ya se ha acabado el juego. Bueno, pues ya perdido. Muchas gracias por haber venido aquí. A este hasta de... luego. A ver, la hostia. Bueno, voy a hacer como que justo ahí se me ha cortado la emisión. Y no corta, sí. Ay, la hostia. Fer. ¿Has mirado lo de antes, lo del vídeo de Juan José? Sí, pero no encuentro nada, tío. ¿Pero me vas a empezar por esa letra? No, eso es para... Empieza por la siguiente, que la respuesta es Fer Carabanero. Hostia, ya la sé, tío. es que tampoco hay muchos. Esto vale doble. Si te digo la respuesta sin que me hagan la pregunta, esto vale doble. Tú verás si te quieres a arriesgar. Yo no lo haría, ¿eh?
¿A quién hemos venido a participar? No lo hagas, Fer, no lo hagas. Bueno, pero participo con la siguiente. Yo te digo la definición y tú luego, si quieres decir Fer Carabanero, venga, lo dices. Va con la F, ¿vale? F, marca de accesorios para vehículos, o sea, para nuestros vehículos. Accesorios, Fiamma. Perfecto. G, abreviatura de gas licuado del petróleo. GLP. Perfecto. Con la H, espacio del vehículo destinado a ser ocupado por el conductor y sus viajeros. Habitáculo. Perfecto. Y, dispositivo que cambia o transforma una tensión de entrada de 12 a 220 voltios. Inversor. Con la J, nombre de pila del autocaravanista bloguero. José. Con la... contiene la K, marca alemana de chasis que sustituye a las convencionales. Alco. Bien. Con la L, nombre de la persona que lleva el canal Brico Caravanas. Pero será contiene, ¿no? No. La L. Apellido de la persona. A Lozano. Lozano. Con la M, espacio cerrado de un vehículo para llevar el equipaje. Maletero. Con la N, pieza de caucho con cámara de aire o sin ella que monta sobre la llanta. Neumático. Con la P, sustancia plástica que se emplea principalmente en la reparación, en la preparación de adhesivos y aislantes térmicos. Piso al novato. Era con la S. No, con la P. No, con la P. Oiga, ha cogido carrerilla, ¿eh? Ha hecho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del tirón, Juan José. Yo no es por meterte presión. Claro, claro, pero si le estás preguntando mi nombre. Pues tú acuérdate que en la F te va a preguntar. No, en la F te ha preguntado otra cosa más difícil. Sí. Jódete. Vete a llorar a la llorería. ¿Te imaginas que le sales a Juan José y se queda pensando? Ay, la hostia. Juan José, vamos contigo, ¿vale? Venga. Estate atento. Contiene la K. Bloque antivibratorio hecho de material flexible para los choques. Flexible para los choques de componentes mecánicos. Pasa el novato. Esta es chunguilla, ¿eh? Pero la sabéis. Sabéis, yo tengo mucha confianza en vosotros. Yo no la he escuchado, estaba haciendo el tonto. ¿Qué estabas haciendo? Mira, el tonto. Como has dicho antivibración, pues yo he vibrado. Piensa en eso, antivibración es la palabra esa. Fer, te quedan 1, 2, 3, 4 y entraríamos en el extra y luego tienes un par de ellas que has pasado. 3 en concreto, ¿sí? Venga, va. ¿Estás preparado? Venga, dale. Venga, esta es muy tuya. Con la R, plataforma o armazón de ruedas enganchadas a un vehículo que se utiliza para el transporte de carga o de animales. ¡El remorque! Con la S, rejilla que se pone en la boca de un desagüe para vaciar las aguas. Piso al novato. Lo tenemos también en casa, ¿eh? No te vayas solo a las autocaravanas, pero es eso. Juan José. Hola. Te viene una muy fácil, esta es muy fácil para a mí. Ver. Venga, ¿estás preparado? Bueno. Va. Con la L, marca italiana, fundada en 1964, que sin excepción fabrica en San Cristiano in Val di Pesa. Con la L. Pasa el novato. No sé cuál es, tío. Qué cabrón, qué preguntas me hace. Es muy importante el dato de que siempre se fabrica en San Cristiano in Val di Pesa. Sí, el coño, mi ya. Prima. Joder, otro caso que quita para los niños. A mí me dices eso y enseguida sé cuál es, ¿sabes? Claro, porque claro. Porque esto lo he hecho de memoria, si me entiendes. Pero bueno. Fer, vamos contigo. Venga. Ya estás a puntito, ¿eh? Venga, con la T, ¿vale? Con la T, tipo de cama colocada de manera perpendicular a su dimensión longitudinal. Transversado. Perfecto. Con la V, pieza inclinada en la pieza inclinada en una superficie inclinada convenientemente para escurrir las aguas llovedizas.
Vierte agua. Perfecto. Extra. Está extra. Venga, cualquier letra, ¿no? Cualquier letra y vale 2 puntos, ¿vale? Válvula de la compuerta que permite el paso o corriente de un líquido. Relacionado con lo nuestro, ¿vale? Me cago en el novato. ¿Vale? ¿Con qué letra me has dicho eso? No, no, es extra. O sea, pero no me has dicho letra. No, no. Esa es libre. O sea, puede ser con cualquiera. Sí, sí. Por eso es extra y vale 2 puntos. Luego podéis cambiaros una extra por alguna que te sepas de Juan José y todas estas movidas. Pues si es que lo da Juan José, yo no estoy prestando atención. Paso. Ya es aburrido este vídeo escuchando lo mío como para escuchar lo de Juan José. Juan José, vamos. Hola. Contigo, vamos contigo. Venga. Venga, vale. Con la M, ¿vale? En la M. En la M. Sí. Todavía vas por la M, tío. Sí, espérate. Joder, chaval. Es que vamos. Me voy, mira. Claro, desde que se ha hecho mago el tío, macho. DJ aquí haciendo truquitos de marca. O sea, eres un pringao. El puto David Copperfield, macho. Bueno, Juan José, vamos con la M. No te dejes distraer por este, ¿eh? M, nombre. Nombre por el que se conoce el artilugio para facilitar la colocación del regulador de las bombonas de gas. ¡Ostras! Pasa palabra. El cipote. No. Bueno, que esto, a ver, esto es como luego igual pilla la carrerilla el Juan José y al loro, ¿eh? De tal forma, Juan José, yo luego te... ¿Qué va a pillar? ¿Pero qué va a pillar este? Te no pilla nada. Mírale qué cara tiene. Va a pillar. No sabe ni cambiar el fondo de la pantalla. Bueno, hacemos un pequeño recuento. Tienes 1, 2, 3, 4, 5. 5 pasa novatos. Y ¿cuántas? ¿Cuántas has dicho? ¿Cuántas? 4 más 1. Cabrón. Ahí te he visto, ahí te he visto. Un poco lento, está ahí un poco lento. Sí. Vale, y un fallito, ¿vale? Que es la de Adrián. ¿Preparado? ¿Are you ready? Esto es una pequeña pista para la que te viene ahora, ¿eh? Are you ready? Que es inglés. Are you ready? Venga. Es inglés, vamos a mezclar idiomas. Va, con la D, canal de viajes de YouTube que solo utiliza el catalán. Dream Travel Dream. Bien. Con la Dream Travel Dream. Centralita eléctrica que se encarga de gestionar baterías y aparatos de 12 voltios. Piso al novato. Es que no sé cuál es. Ah, sí. No, es que no sé si es con la E, tío. Mira, Juan José, Está con el Google a tope. Juan José, vamos. Dime. Contigo, ¿vale? Venga. Venga, esta es muy facilita. Además, esta la tienes muy, muy reciente. ¿Vale? Porque te ha dado jaleo. Esto no es una pista, ¿eh? Con la N, nombre. Ah, no, espera. Así, nombre del electrodoméstico que puede ser trivalente o por compresor y que mantiene fresquitas las cervezas. Nevera. Bien. Con la P, válvula que permite activar la bomba eléctrica al abrir los grifos del agua. Hostia, yo creo que la toca más difícil, Juan José. Ay, yo es que esa sé lo que es, pero no sé cómo se llama. Válvula que permite activar los grifos. Lo del grifo. Que permite activar la bomba eléctrica al abrir los grifos del agua. Válvula. Chao. Sí. Pasa novato. No sé. En esta, si la supiera, te ayudaba. Luego y sé lo que es, pero no sé cómo se llama, tío. Tú abres el grifito y el grifito activa. Bueno, a no ser que tengas. Claro, esto se supone que es sin bomba de expansión. El grifo, si es eléctrico, se lo que activa es la bomba directamente. Sí, pero con la P. No, no, tú cuando abres el grifo, ahí se activa un interruptor y ese tendrá un nombre que se habrá buscado. Este es un normal, en vez de tú a saber dónde. ¿En P? ¿Con la P? Con la P. Casi me muero. No sé, tío. Pre, busca por Pre. Vale. Pre. ¡Ah! Te lo digo. Es que no sé si va a ser eso. ¿Con Pre? ¿Preostato?
Prestado. Parecido. Fer, vamos contigo. Una difícil. ¿Vale? ¿Por dónde iba yo? Tú vas a la P. Ah, venga, sí. ¿Vale? Se la puedes cambiar a él si quieres. No. Vale, pues voy contigo. Con la P, sustancia plástica que se emplea principalmente en la preparación de adhesivos y aislantes térmicos. Es muy fácil, ¿eh? ¿Pegamento? ¿No? Dios, en rojo, tío. El tío, un cabrón, un rotulador rojo como los profesores. Y bien gordo, ¿eh? Cabrón. Con la P, pegamento. ¿Qué se le echa para rellenar una junta, por ejemplo, de... que has hecho un hueco en... has hecho una... ¿cómo se llama esto? Lo que va arriba. Bujero. Una claraboya. Ya sé. ¿Qué le echas? Pegamento. Ah, que te impugno la pregunta esta. Juan José, ¿tú la sabes? No te estaba escuchando. Vale, gracias. Un plastón. Juan José, ¿cómo se llama la sustancia plástica que se emplea principalmente en la preparación de adhesivos y aislantes térmicos? ¿Con qué letra? Con la P. Esta es la definición exacta de la RAE, ¿eh? Polímero. Parecido. Poliuretano. Bueno. Contiene poliuretano. El poliuretano no deja de ser un polímero, que es, sí, mezcla de acetato sódico con... bueno, esto ya es una vez que no... Cuidado de carbono, y echarlo rápido porque se le van las vitaminas. Ahí está. No lo cuesta más de 10 minutos. Sí, es poliuretano. Lo podéis buscar si quieres en la definición y te sale exactamente así. Porque yo no tenía ni idea de cómo definir eso. O sea, pegamento. Vale, Juan José, seguimos contigo. Tienes que remontar, tío. Que lo tenemos jodido. Uf. Lo tenemos muy jodido. Lo tenemos muy jodido. Menudas preguntas. Venga. No es por nada, pero te está pegando una paliza de la hostia. O sea, que bueno, sé perder. No pasa nada. Sí. Juan José, vamos contigo con la R. Con la R. Muy facilita, ¿vale? Va, con la R. Nombre de los oscurecedores enrollables que proporcionan aislamiento térmico y protege de miradas indiscretas. Remix. Perfecto. Con la S. Sistema que conecta el chasis del vehículo con las ruedas. Sistema que conecta el chasis del vehículo con las ruedas. Y tiene la S. Y alguien antes la ha dicho, y creo que has sido tú, en la B. ¿A que sí? Es que ya yo ya... ¿Pasa, novato? Suspéndele. Cuando te he dicho la B, que era de ballestas... No se lo digas, que ha dicho piso al novato. Vale. Tú con suspenderle ya le tendría que valer. Vale. A ti te quedan dos y volveríamos otra vez a la E. Venga, va, que la siguiente creo que la tengo. Vale. Venga, contigo voy a la S, Fer. Sí. S. Rejilla que se pone en la boca de un desagüe para vaciar las aguas. Como no sea sumidero. Sí. Con la... o sea, con extra. Válvula de compuerta que permite el paso o cierre de un líquido. ¿Podría ser mariposa? ¿Válvula de mariposa? Como la del carburador, yo qué sé. Lo vas a saber ahora. Cuando... tú fíjate, la válvula de la compuerta que permite el cierre o la abertura, cuando tú vacías grises, ¿de dónde tiras? Una llave de paso. ¿Y cómo se llama esa llave de paso? Pues que yo tengo una llave normal. Sí, pero se llama de guillotina. ¡Eso te la he inventado! Ver, tiempo. ¡Impúnala, bueno, Juan José! La guillotina, sí, es el... hay autocaravanas, sobre todo las más viejas, que tienen una palanca que tiras de ella. Sí, Si fueras a arrancar la motosierra. Eso sí es una guillotina, pero yo, por ejemplo, tengo una llave de paso. Cierro la llave y el agua no sale. Abro la llave. Yo también. Tengo un... Perdóneme, señor, ¿eh? Pero no es una válvula. El problema es que no es una válvula. Es un simple paso. Y este es un chisme. Bueno, a ver, es tu problema, Fer, defiéndete. Eso te iba a decir. Digo, si quieres... La mía, que es una llave de paso, también es una válvula. Yo tengo una llave de paso, sí. Pero bueno, no la que buscábamos. Ah, eso sí. No puedes vaciar. Además, el presentador siempre tiene la razón. Además, he dicho claramente con la G.
Hecho. No. Con la G no has dicho, esto es extra. Esto es extra. Esto me lo saco yo de los. Puede llevar tomate. Lo siento, Fer. ¿Me queda alguna? Te queda una. Ah, sí, me queda una. Buah, esta sí que no sé cuál es. Sí. Venga, voy buscando yo en internet. Vosotros seguid con vuestras mierdas que voy a mirar. Estoy buscándolo en el canal de Juan José. Yo te lo dejo ahí. No, sí, lo estoy mirando. Pero... Hará como cosa de un año o así, ¿no? Que lo subiría. No, más. ¿Más? Sí. No sé. Bueno, así, sí. No te puedo decir más. Vine así en grande, en la portada. Ella es azul. Juan José, voy contigo. Te quedan tres palabras para terminar el rosco y volveríamos al principio, ¿sí? Pues ya hemos terminado. Sí. No, luego vas a saberlas, Joder, es que te toca cada una, Juan José, tío, estoy triste por ti. Sí, sí, no, mira qué casualidad. Pero has elegido el 5. Sí, he elegido el 5, sí, sí. Aquí tiene un vídeo, Juan José, de hace 3 años, de una cosa que va a ser eso. ¿3 años ya? Pues igual sí, ¿eh? Pues... Bueno, ahí lo dejo. Juan José, voy contigo con la T. Y además, seguramente que lo sabes porque hace poquito también has estado enredando con esto. Va, con la T. Pieza que comprueba si la llama sigue ardiendo y corta el suministro de gas si esta está apagada. Termostato. A ver, no he ido. Parecido. Está en la nevera y luego también donde la cocina. Y por el nombre podría ser que fueran dos, pero no. O submúltiplos. No es un trío, ¿eh? No es un trío. ¿Y me la puedes repetir? Podrían ser... No repitan. Le estamos diciendo ya un montón de mierdas a este ya. Podrían ser dos o sus múltiplos. Exactamente. Sí, sí. O jugar a nones. Pasa novato. Venga, aquí te tengo apuntado. Fer. La última y es la tercera ya ronda. Tú ya terminas aquí. Espérate, es que estoy viendo aquí un vídeo de Juan José que de cuando era joven. Este vídeo no se había inventado el YouTube en color y este hombre ya había colgado un vídeo de lo que creo que me estás preguntando. Yo creo que sí, va a ser ese. ¿Es azul la portada? Sí. Empieza por reparar. Creo que sí. Claro, no, sí, sí. Este hombre no para de... dando pistas, no, así no hay no, quien gane. No para de joder cosas, no para de joder cosas, joder la nevera, joder no sé qué. Pues sí, claro, todo el canal arreglando cosas. Tú date cuenta que el canal se llama Brico Caravanas, ¿vale? Claro. Y hacía chapuzas, bueno, chapuzas, a ver, hacía bricos en la caravana y cuando lo ha dejado nuevo dice, no puedo hacer nada más. La ha vendido para seguir con el canal y se ha comprado una otra caravana. ¿Para seguir? Para seguir jodiendo cosas. Sí, sí, o sea, ya cuando le había cambiado la caravana entera. Sí, sí. Eso es compromiso con sus suscriptores, macho. Sí, lo demás son tonterías. No como yo digo, joder, cómprate un autobús que es más grande y hay más cosas, más opciones a que se rompan. Ya te digo, chaval. Madre mía. Pero lo que te iba a decir, que eso es compromiso con sus suscriptores. Hay otros que iban mucho a camping y luego ya no van. Sí, voy. Pero muy poco. O sea, que... Aparco fuera. Pero... En fin, a ver, ¿con quién voy? A ver. ¿A quién le toca? ¿A mí? ¿A ti? Venga, dime ya la de la E. A ver, espérate. Ah, vale. Si es la única que me queda. Vale. Hostia, tenía aquí un tupel, Juan José. No tenía ni barba, ¿no? Era un joven, sí, sí tenía barba. Sí, Juan José de joven tenía un arreón, ¿eh? Sí, ojo sí. Con el Juan José. Además, yo que le conozco en persona, tiene un culito exagerado, ¿eh? O sea, sí. Además, prieto, ¿eh? Que sí. Da gusto ahí. Fer me conoce más de cerca. Ahora estoy poniendo una musiquita aquí súper... Ay, Dios mío. Bueno, terminamos contigo, Fer. Venga, la última que va a ser la buena, venga. Venga, va, con la E, ¿vale? Centralita eléctrica que se encarga de gestionar baterías y aparatos de 12 voltios. Pues con la ayuda de mi amigo Juan José y su canal Brico Caravanas, creo que es el electrobloque. Sí, sí. ¡Uy! Que no sepa qué sirve. Electrobloque.
Bueno, el electroblog. ¿Será buena o mala, Juan José? Tú dirás, es el vídeo. Electroblog. Pero lo chulo es que después de Elec es con K también. ¿Así? Electroblog. Electroblog. O sea, tiene dos Ks. Electroblog. Ah, pues mira, yo la tenía con C. Pasa palabra para mí. Electroblog. ¿Se la damos por Electroblock. Buena, José? EBL99. Sí, dáselo. Venga, por bueno. Gracias. De nada. Bueno. De nada. Hemos demostrado que Juan José... yo ya he terminado. Ya me puedo relajar. Te voy a decir cuántos aciertos has tenido y los fallitos, ¿vale? Has tenido 3 fallos, ¿vale? Que ha sido la marca Adrià, el poliuretano y la guillotina. Que bueno, la guillotina en caso de empate podríamos hacer así. Te lo digo, esa la, la recurrimos. La recurre, sí. No, tranquilo, que no vamos a empatar. Y el bar... Sí, Juan José, que yo te voy a ayudar un montón. Que yo no quiero que pierdas contra este cabrón, que lleva toda la semana dándote caña. Y yo encantado, ¿eh? ¿Entiendes? Bueno, ¡me cago en la leche, puta! Uy, ya he dicho otra vez. Tienes que quitar este cacho, poner un pito para los niños. Que no, los niños no vienen aquí. Además, yo tengo un rango muy curioso. Porque a mí la gente... ¿Qué tienes, un qué? Un rango muy curioso de gente. Ah, yo ya entendí un rabo. Un rabo muy curioso. Yo también entendí un rabo. Dios, lo tiene ahí enroscado. Lo diría porque dime de qué presumes y te diré de qué careces. Entonces yo esas cosas no puedo decir. ¿Sabes? Claro. ¿Qué te está diciendo? La neurona también, tampoco tienes. Tengo más. Que me levanta a las 4 de la mañana hoy. ¿Vale? ¿Qué, cuántos aciertos llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Verás tú, ahora va a contar los míos. Pero no puede ser tantos, ¿no? Porque no, yo no sé, tantas cosas me has preguntado, tío. No había tantas palabras. Eran 20. Paso novato. A ver, escucha. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 47, 59. Pero el múltiplo de 3, 19. 17, creo. Bueno, de todas formas, a ver, como yo soy un profesional de la edición y demás, os la estaré poniendo por aquí en algún lado. Y ahí tendréis exactamente las que son. 3 fallos. Hostia, vas, 17. Vas a poner ahí cosas, numeritos aquí en la pantalla. La otra vez me lo ocurrió mogollón, porque puse el relojito y tal, tenía que andar parando y tal. Tenía aquí a mi sobrina, pero con vosotros digo, va a ser que no, porque esto va a ser muy largo. ¿Entiendes? ¡Juan José! Un reloj de arena de esos que te vienen con los juegos de mesa, joder. Venga. ¿Qué? No, tapa ahí. Si no se ve nada, tío. Para que leas las respuestas. Pásamelo por WhatsApp. Venga, va. Juan José, te quedan 2, una de ellas es la extra, y luego volveríamos otra vez a las anteriores que has pasado, ¿vale? Madre mía, pero si no se acaba el tiempo aquí podemos estar, o si ya doy una vuelta y no la adivino, ya está. Son 3 vueltas. Son 3 vueltas. Tú tienes prisa, ¿eh? No tienes nada. No, ninguna. Llevamos solo 55 minutos, porque es que solo. No lo voy a editar, ni voy a hacer nada, esto va a ir... Dios, me va a dejar aquí todo. A la bravas. Todo este tostón. Bueno, pues yo vengo a hablar de mi canal. Con esto la próxima hazlo en Twitch, tío. Y... Es que quería haberlo hecho en Twitch, lo que pasa que claro, luego me tengo que descargar el este, tengo que poneros el... A ver, que escúchame una cosa, que en principio voy a poner el rosco, pero es que la otra vez me llevó un montón de curro, tío, y yo no estoy... Me voy a comer el rosco, mira. Y la verdad es que era súper complicado, tío, y me tiré un montón de rato más de lo que a mí me gusta y ya veremos cómo sale este. Di la verdad, que hoy no tienes ayuda. Otros no. Días te lo hace Leire. Exactamente. Y como no está Leire... Si yo lo que quería es estar un ratito con vosotros, tío. ¿Entiendes? Que nos ha follado una cosita hace poquito y me queda con muchas ganas de veros. Y estoy... La culpa ha sido tuya, porque podías haber venido, te habían ofrecido cama, que lo sepas. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo por las noches, siempre, todas las noches, sin excepción, tengo que hacer el amor. Sí, sí, sí. Entonces sí. Me sabía mal. Mira, por aquí viene mi mujer. Leire, ahora nos vemos en Leire. Saluda, saluda. Ven, estamos casi terminando. Sí, están terminando conmigo, Leire. Se han puesto los dos de acuerdo. Ah, no me oye, ¿no? A partir de ahora empieza a funcionar todo. Se han puesto los dos de acuerdo para darme de zurra entre los dos. Te digo que ahora que estás tú aquí, a partir de ahora empieza todo a funcionar bien. Claro, claro. Venga, pregunta lo que quieras, va. Menuda máquina, Juan José. La madre. Sí, sí. De momento va. Máquina para. Ah, ¿no habéis terminado? No, que va. Si tenemos para una hora más todavía. Ah, bueno. Pues esto va a durar, vamos. Estoy súper cansado hoy. Hoy te toca a ti la cena. Bueno, chicos. Que gane el mejor, bueno, no, que empatéis. No, ay, yo ay. Quiero perder. Que quiere perder, Juan José. Le mola. El que pierde hace la cena hoy. Hoy me toca a mí.
Ahí lo dejo. Tú tienes que ir ahí. Así que, Juan José, venga, dale caña, remonta y así terminamos prontito. Venga, dime. Vaya. ¿Matemáticamente es posible que remonte? No. Sí. Porque ¿sí? solo tiene dos fallos. Ah, bueno. Bueno, si solo tiene dos fallos. Venga, va, que todavía me pillas. Es más, si acertara todas, ganaría. Ah. Entonces no te voy a dar pistas, tío. Te iba a dar una pista de una que me sé, pero no. Joder. A ver, las que le faltan es que son todas muy, muy, muy facilitas. Vamos contigo, Juan José. ¿Vale? Con la venga. V. Visitar o recorrer diversos lugares o países por cualquier medio de locomoción. Viajar. Exactamente. Extra. Acuérdate que no tiene letra y pero yo te la digo. Pero te la vas a saber. Extra. Vale 2 puntos. Que por cierto, vale 2 puntos, Fer. La mía le ha aceptado. La tuya ha sido fallo, que era la de guillotina. Vale, ah. Extra. Nombre del área premiada como la mejor área de España en el 2021 y la puntuación más alta de Europa. Foz. ¿Pero cómo se llama el área? Que es esa. El área de Foz es la de... Ah, sí, Atalaya Camper Park. Bien, 2 puntos. ¡Uy, qué remonta! Vale, seguimos. ¡Qué cabrón! Con la D. Nombre del regulador de presión de gas que conmutación automática para la conexión a 2 botellas. Pasa, novato. Vale, pasamos. Luego, acuérdate, ¿vale? Me acuerdo, tío. Dúo. con la J. Con la J. País originario de la autocaravana de la marca Kamarukuma Concept. Jaé. La J, país. Pasa novato, ¿dónde está? Seguimos. Bloque antivibratorio hecho de material flexible para los choques de componentes mecánicos. Espera, ¿con qué letra? Con la... No, contiene la K. Ah, contiene la K. ¿Y la pregunta? La pregunta es... ¿Todo? ¿Puedo empezar otra vez? Vamos a decir, pieza antivibratoria hecha de material flexible... Para evitar los choques de componentes mecánicos. Silence, ¿eh? No digas nada. Empieza por la S. Sí, silence, ¿eh? ¿Sin en block? Sí. Qué cabrón, se lo vas a regalar. No. Marca italiana... Si te manda a ti el jamón, luego le partimos. Marca italiana fundada en 1964, que sin excepción fabrica en San Castiano in Val d'Impesa. Con la L. Y también contiene una K. También podría haber ido en la K, ¿eh? Pero empieza con la L. En la L, sí. Y tiene una K. Ah, pues sí. Pasa novato. Es muy facilita, ¿eh? Además es de la misma casa que la tuya, Juan José. Ahí lo dejo. Vale. ¡Ah! Y son caritas. Vale, Juan José, ¿estás preparado? ¿Estás mirando? Y también fue a la luna. Sí. Fue la luna, sí. Fue la luna. La perrita. Va, Juan José, con la M. ¿Con la M? Con la M. Sí. Nombre por el que se conoce el artilugio para facilitar la colocación del regulador de las bombonas de gas. Esa no me la sé. Mister Botella. Sí. Válvula que permite activar la bomba eléctrica al abrir los grifos del agua. Ah, no, esta ya la has hecho. No la has hecho. Esta es... La tienes que hacer. Te la repito, ¿vale? Válvula que permite activar la bomba eléctrica al abrir los grifos del agua. Espera, pero entonces... Pero si esa ya la hemos dicho antes. ¿Sí? ¿Cómo era? Sí, lo que pasa es que no te hemos hecho caso y no me acuerdo cuál has dicho. No sé en qué letra estamos. Pues se la tenía puesta como... Bueno, la P. Sí. No, yo creo sí, que... venga, dilo. Yo creo que no la había acertado, pero... ¿No? Era... No recuerdo. No lo recuerdo. Sí, habías dicho presostato, ¿no? Yo habría dicho presostato, algo así. Sí, lo había dicho Juan José. ¿Sí? Sí. No lo habías dicho Juan José. Sí, lo había dicho. Pues esa no era. Era un error. Era el botón. El botón. Seguimos con la S, Juan José. Sistema que conecta el chasis del vehículo con las ruedas. Suspensión. Sí.
Con la T. Pieza que comprueba si la llama sigue ardiendo y corta el suministro de gas si esta se apaga. ¿Y que son múltiplos de dos? Exacto. ¡Hostia, tío! Y no es non. Piedra, papel o tijera o... Es un chismito que está así al lado del fuego. Sí. Y que si se enfría, corta el gas. Sí, sí, sí. Pero no me acuerdo el nombre, tío. Pero no es trío, ¿eh? No. O sea, si yo no estuviera, ¿cómo seríais? Pasa, novato. Ay. Que no me acuerdo cómo se llama, tío. Espérate, que le podemos dar la respuesta a la otra que tampoco se sabe. ¿Cuál es la que no se sabe ya? Y hay otra que ya me la sé. Ah, sí. La de la D. Ah, vale, sí, sí. Ah, no. Te falta, y es la última, ¿eh? Es la última ronda. Te falta la D, te falta la J, que la J es increíble, con el nombre de la autocaravana. Me parece increíble que no lo sepas, ¿vale? La y, de la J. Sí, la país originario. Ah, y la T, y ya está. Solo te faltan tres, Juan José. Te falta la L, tío. La L. Ah, no, ay, que la L, y la L, y la L. Ah, vale, sí. Sí, la L. Es que esa ahora la sé, joder. Ah, vale, vale. Pues te la digo ahora, y así no se te olvida. La tengo apuntada. Ah, vale, vale. Vale, pues vamos con la D. Y última ronda. Uf. Con la D. Nombre del regulador de presión de gas con conmutación automática para la conexión a dos botellas de butano. Sí, sí, sé lo que es, tío. Sé lo que es. Pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, hombre. Sé lo que es. ¿Cómo es? Hay uno que hasta es dinámico. Sí. 15 está... años. Años. Viene mi amor. Le gusta. Titi. ¿Quién era de esos? Los hombres G. Ahora dice los hombres G. Es que vale, esto ya sí. Le. Ya está. Dúo control. Ya... Dúo control. Le pillo. El dúo dinámico le pilló ya muy mayor. Sabía lo que era, pero no me acordaba del nombre. Vale. A ver, con la J. Juan José, piensa, por favor. Si es que no hay tantos países con la J. País originario de la autocaravana de marca Kamarukuma Concept. Japón. Y no sí. Es Jamaica. Sí. Hay tanto fumado y no le da para fabricar cosas de estas. Marca Japón. Italiana fundada en 1964, sin excepción que fabrica en eso. Laika. Perfecto. Y la última... Pieza que comprueba la llama. Pieza que comprueba si la llama que sigue ardiendo y corta el suministro de gas, si esta se apaga. Sí. Y no sí. Es un dúo, pero también son dos. Sí, y sé lo que es, pero no me sale el nombre. Piensa, sé lo que es. Piensa en las pistas. Piensa en las pistas. Piensa en las pistas, piensa, uh-huh. Piensa. ¿Te dejamos no si va relacionado con la temperatura. El y luego le sumas. ¿Cómo? Termopar. Perfecto, bien. Joder, macho, si es que de verdad nos falta dárselo así con cuchara. Y... Bueno, ya puedes decirle a Fer que ha perdido. A ver, voy a hacer recuento. No, sí, ya lo sé, ya lo sé. Voy a hacer recuento. Pero tú sabes que el premio es una noche. Tú sabes que el premio es una noche de amor con este, ¿sabes? Sí, pues joder, he preferido sí. Perder. Pasa palabra. Ahora estoy sin autocaravana, Juan José. Y yo necesito viajar, ¿entiendes? Entonces, hostia, este tío. Viernes te espero aquí en la puerta de mi casa, me vienes a recoger, luego dormimos juntitos y eso. Vale. Hemos quedado en un par de semanas con la gaviota. Es verdad, que se vienen ya para aquí, para España, ¿no? Sí, sí. Hemos quedado con ellos. No recuerdo el día que es. ¿Ves? Mi memoria es muy corta. Hemos quedado con ellos en unos días. No sé si es una semana. Bueno, voy a hacer recuento, ¿vale? Venga, va. Nada, recuento. ¿Para qué? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La de Juan José, 14, cuéntala 15, media, porque 16, dame la otra mitad a mí. Y 17, empate. ¡Anda! Eso quiere decir que quiere Noche Loca con los dos. Exactamente. O. Hago una pregunta y el primero que apriete el botón y acierte. ¿A qué botón? ¿Qué botón? Uno que tenéis ahí encima que habíamos dicho que ese. ¿Vale? Yo me invento una y. Espérate, ahora tiene que pensar. Espérate. A ver, le voy a hacer promoción a alguien. Como sea de canales, tíos. Yo no tengo tiempo para ver YouTube. Vale. Con la T. Wow. ¿Con la T? Con la T. Con la T. ¿Vale? Nombre del canal
A ver cómo lo puedo plantear. Nombre, es una parte del nombre del canal. ¿Vale? Ahora entenderéis por qué. Nombre del canal que es imprescindible en sus vídeos, una tetera. José, José no litro de mundos. Juan José. ¿Sí? ¿Sí? No, 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 es que yo aquí no tengo retardo. Juan José, que no has apretado el botón. José no litro de mundos. Sí, lo ha dicho, perdona. Se va a ver aquí la miroriola, pero sí, sí. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por haber estado aquí en este canal tan bueno como es el mío, de total preparación. Sí, pero esto no era para mi canal. Si quieres lo subimos. Luego te paso el caché, te lo edito y todo y lo subes a tu canal. Ah, bueno, yo te pasaré tarifas entonces. Además, oh. Pero dice la Fer que es el que lo va a subir. Pues entonces para ti no hay premio. No, las tarifas se las pasaré a Javi. A Javi se las pasaré. Oye, que al final esto ha quedado en empate, no hemos desempatado. O sea, premio para los dos. Exacto. ¿Cómo que no hemos desempatado? Pegatina para los dos. ¿Que no hemos desempatado? Que de estos ni me acuerdo. Al que le daba igual perder, ¿eh? Hostia. Con las trampas que ha hecho el tío, macho. Una hora 44 minutos llevamos exactamente. O sea. Jesús. Pero bueno, chicos. ¿Y vas a dejar toda la hora 44 minutos? Sí, porque al principio pondré que vamos a hacer el rosco en el minuto tal y luego si quieres ver el resto, pues es que lo veas, si no, ¿no? En fin, bueno, chicos, pues emplazo a que digáis vuestros canales y demás para que se suscriban. Gente buena, eso sí, los chungos que se queden por ahí. Nada, los chungos que se vayan a tu canal y ya está, que hagan bulto y ya está. Yo tengo una gente maravillosa, Fer, ¿eh? Y no es por hacer peloteo. No, que va. ¿Qué va? Pero bueno, pues... Yo lo sé porque soy suscriptor de tu canal. Muy bien, de hecho, a que luego no veas los vídeos, ¿vale? Pero por lo menos... Eso es igual, yo le doy like incluso sin verlos. Exactamente, eso es bueno. Toda la gente que habéis venido, gracias a la publicidad que me van a hacer Fer y Juan José, porque espero que me hagáis muy buen de publicidad. Si no nos conocíais a este canal, os suscribís, totalmente gratuito. Y al de ellos... Hombre, teniendo en cuenta que hoy estamos ¿A cuánto estamos hoy? ¿A 15 de julio? A 15 de julio, ya es mala época porque está la gente de vacaciones. Yo estoy emitiendo desde no sé dónde estoy, porque todavía no sé dónde estoy. De vacaciones, no sé si Italia o... Pero bueno, pues antes como ha empezado el yayo, vete despidiéndote tú, Fer. Pues nada, que muchas gracias a todos, novato en especial por dejarme ganar. Aunque Juan José no le vamos a decir que hemos empatado, ya está. Sabemos que he ganado yo y tal. Y pues nada, un beso a todos, que tengáis felices vacaciones, que viajéis mucho y que os lo paséis súper bien todos. Muchas gracias a ti, Fer, por venir aquí una vez más. ¡Yayo! ¿Cómo lo llamas? ¡Eh! Nada. Juan José, hostia, no te lo había dicho, tío. Te tengo memorizado ya en el móvil como Juan José. Oye, que ya hay varios que me dicen eso, por tu culpa, mamón. Ya hay varios que cuando me llaman. Varios Juan y varias. José. Varios y varias. Vamos a decir que hay varios que me llaman por ahí. Tío, fíjate que lo intento. Voy a mandarle un mensajito a Juan José, tío. Le doy a grabar, tío, y es darle al botón del audio, tío, y me sale instintivamente, tío. No lo puedo evitar. El demonio ese, tío. Sí. Y luego ya le cuento lo que sea, ¿eh? Pero si no, no me queda a gusto. Pero bueno. Bueno, pues nada, que eso, que saludotes, encantado de estar por aquí con vosotros. Me sabe mal derrotarte de esta manera. Sí. Humillarte, ¿no? Humillarte y dejarte así. Yo ya te he dicho que yo era cortito de reflejos, era lento de reflejos, pero bueno, ya. Con un poquito de ayuda al final he salido al paso. Pues nada, con la P. Para otro día y con la E, hasta mañana. Sí. Con la P, payaso. Y con la B, Brico Caravanas con la B y con la R, con la M, Memorias de una Vida, que ahí los tenéis. En fin, bueno, chicos, hola, guapos. Muchas gracias a todos los que habéis estado viendo este pedazo de vídeo, pues muchas gracias y nada, darle al like y todas las movidas. Y no olvidéis de suscribiros a estos canales tan bonitos que hay aquí arriba. Así que nada, venga, chicos. Ahora, con vuestro permiso, boca. Yo desaparezco. Chas. Adiós. ¡Ole! ¡Venga, hasta luego! ¡Adiós!